amigos de los hijos de Tuta TV Show. Mi nombre es Germán Peña y nos encontramos hoy en Tamboril. Y vamos a preguntarle a las mujeres y a los hombres de esta tierra tan laboriosa, ¿qué opinan sobre la nueva ley que prohíbe usar tubi en las mujeres? Veamos lo que dicen. No, para mí eso, cada quien tiene libre albedrío, eso no puede el gobierno proponerle que una persona use tal cosa, el que le guste un ejemplo, una moda, lo que sea. Porque cada quien tiene su libre albedrío, eso está mal, pero el gobierno. Usa el tubi en la calle. No, eso no se puede. La mujer tiene que andar bella, elegante. Con su pelo bien lacio, bonito. La mujer con tubi. Se ve horrible en la calle. Es que eso no importa, porque a veces las mujeres salen del salón y no quieren. Están alineando un poco. Pero está mal, sí. La mujer anda en la calle, tú, se ve feo. Te estás relajando. Eso es mentira. Porque no, porque el gobierno no tiene que meterse con eso, porque esas son cosas personales de cada persona. Seguro que sí. Que le prohíban. Ah. ¿Por qué? Se lo vuelven a ver salón, es para que ¿Qué hacen con tú? ¿Por qué? Porque se ve muy ridículo. Se ve horrible. Se lo pido. ¿Tú te haces tu tubi? De noche. Claro, oye, lo peor que hay el día en la mañana es ver una mujer tubi. ¿Y por qué? La mujer tiene tiempo para verse en el espejo, para comer, y no para quitarse un tubi. Eso es lo más feo que hay. En un tubi. Es un medio anchito, medio. Caben efectos peligrosos. Respeto eso, pero eso viola el derecho al ser humano a elegir por su propia vida. ¿Te gusta? A mí me gustan todas como quiera. Todos los hijos de Tuta TV Show que están en avería, le vamos a prohibir a las mujeres que anden en tubi todos los días. Estuvieron escuchando lo que opina la gente sobre la nueva ley que prohíbe a las mujeres andar en tubi. Nos vemos mañana. No conseguí que irme. Me aumenta el chamaquito. Así que nos vemos en la próxima. ¡Cuídate mucho!